Con respecto a este último parate, que fue más corto, bueno, combinamos un poquito la parte física con lo futbolístico como para poder llegar bien al inicio del torneo. Con respecto al cierre del grupo, bueno, fuimos trabajando en función a que el equipo juegue mejor, ya que físicamente los jugadores habían estado entrenando cuando estuvimos parados y después cuando arrancamos se hizo una mini pretemporada, así que en lo físico estábamos bien, pero bueno, el objetivo fue mejorar en la parte futbolística, que gracias a Dios el último partido se pudo plasmar dentro de la cancha. Bueno, amistoso hasta el momento pudimos hacer uno solito, que fue el otro día con el Chañar, que estuvo bastante parejo, pero es positivo porque por lo menos nos pudimos movernos casi 90 minutos estuvimos haciendo fútbol. Estamos contentos con eso. Este fin de semana tenemos otro amistoso con Atlético de Neuquén. Así que bueno, la idea es llegar bien al 24, ¿no? Sí, en los mismos objetivos, sí. El objetivo principal era la clasificación al federal, así que sigue siendo el mismo. Ahora veremos cómo estamos futbolísticamente, porque con respecto a cómo habíamos terminado, habíamos ido de menor a mayor, terminamos bien. Ahora espero que cuando arranquemos por los puntos, el equipo pueda plasmar todo el buen juego que había plasmado durante la fase del grupo. Bueno, como objetivo principal, sí, es salir campeón de esta Copa.